Hola chicas y chicos, sean todos bienvenidos de nuevo aquí conmigo, un nuevo videito, esperado videito, porque ¿qué creen chicas? ¿Qué creen? Sorteo, este video es con motivo a mi sorteo. Al final del video mirarán un pequeño video de lo que será el regalito, parte del regalito porque le faltan otras cositas, pero esa será parte del regalito. La razón de este video, como les dije, es mi sorteo, pero no quería que miraran solo mis manos ahí parpadeando y se me aburrieran. Quería que miraran un diseño muy hermoso veraniego que me llegó esta mañana. Para hacer y no lo quise dejar pasar porque estaba muy muy bonito. Siempre, casi siempre, la mayoría de las veces yo les digo a mis clientas que me vengan con las fotos de lo que quieren, aunque yo les cambie una que otra cosa dependiendo al material que yo tenga. Pero sí, cuando miré la foto de este diseño dije, lo tengo que grabar porque va a quedar bonito. Como pueden ver, pues yo ya tenía las uñas hechas, las estoy esmaltando con gel de lámpara. Este gel yo lo regalé en un sorteo pasado, quiero comentar que es muy muy bueno. De hecho, por eso no pongo base ni pongo primer, para estos no los necesita, solamente sí pongo una capa de finish gel al final y limpio, curo en lámpara en cada proceso y limpio con alcohol al final, porque mi finish gel sí deja una pegajosita, capa pegajosita, y la limpio con alcohol, pero muy buenos, no se descarapelan ni se caen ni nada, ni se despintan, muy muy buenos. Y como ven en el dedito del índice pongo un poquito de acrílico blanco porque lo que voy a hacer ahí es pintar con Sharpies y hacer como un efecto manchadito con acetona. Pinto con Sharpies y con una brochita de mojada en acetona lo difumino dejando un efecto así como manchado, no sé cómo se le llama. No es mía la técnica, pero sí la agarré de por ahí, de una foto de alguien. No recuerdo el nombre de la chica que la inventó o la, no sé, la hizo, ¿verdad? No lo recuerdo, pero sí se lo copié por ahí a alguien. Como siempre lo he mencionado, quiero decir que saben bien. Muchas veces lo he mencionado que yo no soy una master, chicas. Yo solamente muestro mis trabajos y mis errores, lo que a mí me funciona. Como les he dicho en un video que tengo, les he dicho que muestro lo que a mí me ha funcionado porque yo ya lo he tratado y yo les doy consejos sobre mi experiencia, pero no soy la mejor, ni soy una master, ni nada por el estilo. Así que, pues es todo, chicas. Quería mencionarlo para que no me vengan con que a Chuchita la bolsearon. Nada, no es cierto. No, bueno, aquí como ven ya estoy poniendo mi finish gel y aquí vamos a pintar con los Sharpies. Yo solamente quería este efecto no tan claro, quería que quedara un poco blanco. Y como pueden ver en la otra uñita ya se lo había hecho. En la otra uñita me quedó un poquito más oscuro, aquí no, pero no me importaba tanto porque iba a usar decoración en casi la mayoría de la uña. Entonces no me importaba tanto cómo quedara el efecto. Y aquí vamos con la brochita con acetona. Bueno chicas, regresando al tema importante sobre el sorteo. Sí chicas, gracias a Dios, ahora el sorteo, en agradecimiento por tanto apoyo y tanto amor, quiero agradecerles mucho porque me han apoyado siempre por sus lindos comentarios y sus formas tan bellas de apoyarme y de seguirme. Corazón, chicas, de verdad, muchísimas gracias por tanto, tanto y lindo apoyo. Aquí vamos a seguir mientras ustedes quieran, aquí vamos a estar dando lata. Y pues lo que yo les voy a regalar no se compara con lo que yo quisiera dar, pero espero que les guste el regalito. Hola, chicas. Al final muestro un videito, no se aprecia muy bien porque lo grabé anoche. Y pues la verdad no se aprecia muy bien. Pero cuando vaya a hacer el video de la resolución del sorteo, les estaré mostrando mejores imágenes y mejores fotos. Son pares de bisutería, son varias pares de bisutería muy hermosa. Y son bolsitas Ziploc con decoración de Martha Stewart en diferentes tamaños, en colitas de sirenas y así. Y y una pulserita y unos anillitos. Y bueno, ya mirarán ustedes un poco porque les digo que no se aprecia muy bien. Las reglas del sorteo, muy fácil, chicas. Siempre son muy fáciles conmigo. Solamente es poner un comentario que van a participar y compartir mi video, darle like y estar suscritas a mi canal. Lo voy a revisar, chicas.
para que la ganadora haya hecho todas sus reglas. Sí lo voy a revisar. Así que pueden compartir en Facebook, en Google, donde ustedes puedan o donde ustedes quieran. Y pues eso es todo. Les voy a desear suerte a todas. Es internacional, pero eso sí, pido por favor que sean mayores de edad. Para participar, si pueden ser mayores de edad, por favor, para no tener ningún tipo de problema. Y pues eso sería todo, chicas, en el sorteo, pues en lo que al sorteo se refiere. Creo que fui muy clara, no necesitan hacer tanto. Y pues continuemos con nuestro diseño. Aquí estoy formando una flor muy sencilla de solamente 5 pétalos. 4 están frente a frente y 2 están encimados nada más. Y pongo un capullito en medio, o no sé cómo se le llame, creo que si es cap no, capullito no. Pongo el centro de la flor nada más con una perlita blanca. Me gusta mucho este efecto. Me gusta más que ponerle una piedra con un cristalito o lo que sea. Me gusta más este efecto de poner una perlita blanca en el centro de nuestra flor. Y aquí lo que vamos a poner es mucho cristal. Vamos a aplicar nuestra cristalería. Yo pongo Swarovski en color ópalo blanco. Pongo unos en color rosado, unos aurora boreal, unos en color morado y unos muy pequeñitos color oro. Aplico de lo que tengo, chicas. El chiste es que brille y que quede hermoso al final. Formando, me decían que querían un videito de una explicación de cómo se aplica, cómo acomodar nuestra piedrería. Chicas, esto es de la cómo acomodar la piedrería. Yo lo he experimentado últimamente y me ha gustado mucho la forma en que se hace. En mezclar diferentes tamaños, eso es lo que quería, el consejo que les quería ayudar es que a mí me ha funcionado es mezclar diferentes tamaños para tratar de, ¿cómo se dice?, de tapar huequitos y hacer una figura más esterilizada dependiendo la figura que ustedes quieran hacer. Pero sí me ha funcionado y me ha gustado esto de tener piedrería de diferentes tamaños. Para rellenar esos huequitos y que se mire más llenita de piedras, se mira más completa para mí, más fina. Y pues como ven ahí puse uno grande, mediano y chico. Las piedritas rosa y moradas son más grandes, por eso las pongo al principio. Eso es otra cosa muy importante. Comenzar con las piedras más grandes arriba, terminar con las más chiquitas en la punta para que hagamos un diseño de arriba hacia abajo, como formando la dimensión más alta arriba y la dimensión más baja de las piedras debajo para que se mire más esterilizada nuestra uña. Espero me haya dado a entender, chicas. Aquí el diseñito final. Espero les guste, algo muy para nuestro verano que se nos acerca. Y pues sencillo, pero a la vez muy bonito, con mucha luz y con mucho color. Y pues con nuestra luz de las piedras que brillan a lo que da. Pues chicas, eso es todo. Espero les haya entretenido, les haya gustado mi video. Aquí está el regalito del sorteo. Como pueden ver, es algo muy sencillo, pero con todo mi corazón. Espero su apoyo. Solamente tienen que compartir mi video. En el video del sorteo estaré mostrando fotos mejores del regalo. Como pueden ver, hay pares de piedras de las que yo compré en mi video donde les muestro de mi compra de Los Ángeles. Puse piedritas ahí también de esas que compré yo. Puse perlitas y puse mucha colita de sirena de la colección de Martha Stewart. Bueno, chicas, entonces las dejo con el resto del video. Espero que se hayan entretenido un poco aquí conmigo. Saludos y bendiciones a todas. Gracias por acompañarme como siempre y las miro pronto. Adiós. Adiós, chicas.